should know that. Yeah. Regards. I'm actually tethered to my phone so I can get on the internet. With both. How do I just space right here? This for Homer? I think it sounds like a piece of Linux. Bueno, muchísimas gracias por su espera. As I promise you, right on time, 6:01. Getting started right on time, as I promised. My name is Armando Vázquez Ramos, and I'm the president of the board of the Mexican Cultural Institute. Welcome to you. Our executive director had a personal emergency, could not be here at this point. He'll be here later. But I want to extend a personal welcome, and I'm so delighted that some young people are here, but also I think that Reyes López Tijerina does not need an introduction with the crowd that I see here. Dear friends, some of us that were students back in the 60s and the 70s are here. And of course, we are celebrating today also El Día de César Chávez in California. So we are delighted to be the last stop of the Southern California tour that was organized largely by Armando Cepeda. Armando, please take a bow, and who has been driving. Thank you so much, Armando. We have been driving Reyes and his wife Esperanza, that I would like to introduce at this point también. Esperanza, por favor, un reconocimiento a ella y un aplauso. And before we get started, we have a special treat for you, which is a corrido that is going to be performed by Roberto Tijerina. Un primito de Reyes López Tijerina que está con él. Entonces vamos a dar comienzo con eso para crear el ambiente de esta bienvenida para el gran Reyes López Tijerina, y luego le daremos la palabra para que nos platique de la vida de Reyes López Tijerina. Muchas gracias, Roberto, adelante por favor. Aquí me pongo a cantar, aunque mi voz no se afina. Cristóbal
sacrifica su vida para salvar a las de ustedes. Los políticos bandidos quieren su vida apreciarle. Welcome some of you that have just come in. And we're going to get started now with the program, but I wanted to take a moment at this point to raise the question, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Para nosotros es un gran gusto, es un honor, es un momento histórico, pero queremos hacer una breve presentación antes de dar comienzo y le quiero pedir a Araceli García que venga acá, quien es la asistente del director ejecutivo Araceli García. Voy a hacer una breve presentación a la esposa de Reyes López Tijerina, Esperanza Tijerina. Por favor, Araceli. Bueno, primero que nada, buenas noches y bienvenidos a todos. Muchas gracias por hacernos el honor de acompañarnos esta noche y por compartir con nosotros su legacía. Gracias a todos los que han hecho posible este evento. A Ricardo Santibáñez, que nos ha ayudado con la exhibición, a las personas que nos donaron la comida. Y bueno, voy a dar un pequeño detalle de parte del Instituto Mexicano Cultural por agradecerles que estén aquí esta noche. Gracias. Gracias. Quiero darle... Quiero darle las gracias también al artista, al fotógrafo que nos ha dado el uso de esta colección de fotos de las marchas de hace 6 años, en marzo del 2006. Y si no han visto esta colección, les pido por favor que tomen un momento ya que terminemos para repasarlas. Están en venta, así es que si se interesan. El fotógrafo se llama Armando Arorizo. ¿Dónde está Armando, por favor? ¿Ya se fue? Aquí estaba. ¿Dónde está Armando Arorizo? No está. Bueno, creo que va a regresar más al rato. Voy a dar en esta ocasión también un reconocimiento a mi otro tocayo, Armando Cepeda. Armando, sé que has estado por solamente 3 semanas armando esta visita, esta gira, y quiero presentarte un certificado de reconocimiento, que es un certificado por parte del Instituto Cultural Mexicano, el Centro de Estudios California México y la Universidad Estatal de California en Long Beach. Y en esta ocasión también tenemos el grato momento también de presentarle
este reconocimiento a nuestro ícono, al líder de derechos civiles por la recuperación de las tierras, y que una lucha que sigue todavía. Y dice así: reconocimiento por parte del Instituto Cultural Mexicano, el Centro de Estudios California México y el Departamento de Estudios Chicanos de la Universidad Estatal de California en Long Beach otorgan el presente reconocimiento al honorable Reyes López Tijerina por su gira en el sur de California del 27 de marzo al 1 de abril y su histórica visita al Instituto Cultural Mexicano en la Plaza Olvera, en el lugar del nacimiento de la ciudad de Los Ángeles y en celebración del Día de César Chávez, siendo hoy el 31 de marzo del 2012, firmado por su servidor, el jefe del Departamento de Estudios Chicanos, José Moreno, y el director ejecutivo del Instituto Cultural Mexicano, Abelardo de la Peña. Reyes, es un gran honor presentarte este reconocimiento por tu visita y que todos esperamos la bienvenida. Menciona el certificado que es un momento histórico y sin duda para nosotros y todos ustedes que están aquí, creo que reconocen la importancia de tener esta oportunidad de ver a un gran hombre que dio su liderazgo no solamente en los 60s, pero que ha marcado el legado de una lucha que sigue todavía hoy. Y quiero decir que es histórico porque aquí en este lugar también hace un poco más de un siglo, al principio de los 1900, aquí también vinieron los hermanos Flores Magón, Enrique y Ricardo Flores Magón estuvieron aquí pregonando la Revolución Mexicana y fueron los ideólogos de esa revolución hace un poco más de 100 años. Y también, como sabemos, tenemos en este lugar el legado de un gran artista, un gran pintor muralista revolucionario que dejó marcado aquí en Los Ángeles con su mural América Tropical, el gran muralista David Alfaro Siqueiros. Entonces, en este momento me da un gran honor de presentarles a ustedes a este personaje que tenemos hoy con nosotros y que vamos a darle la oportunidad de que nos dé su discurso, dar la oportunidad de que ustedes hagan algunas preguntas, comentarios, y luego tener una oportunidad que todos tengan un momento para platicar con él, sacarse la foto, si han traído libros, fotos que les pueda firmar. Y antes de eso quiero recordarles que estamos aquí también para recaudar fondos, para apoyar a Reyes López Tijerina. Entonces sean generosos en sus contribuciones, en sus donativos. Queremos que regrese al paso mañana con una buena cantidad de recursos para seguir lidiando con la vida y los gastos médicos que tiene que enfrentar él. Entonces, con esto quiero agradecerles a ustedes por estar aquí y darle entonces la palabra a nuestro hermano Reyes López Tijerina. Muchísimas gracias. Pasé una noche muy fría en California. Ah, que ya, como acabé de salir del hospital para venir para acá, después de 10 días en el hospital, pulmonía doble y con 85 años en mi cabeza, lo natural que ya me andaba. Ya la comadre huesuda ya me quería llevar. Pero Dios le dijo, no, te retiras de mí, todavía no estás listo.
Y aquí me tienen con mi esposa, que aparte de ser mi esposa, pues ha sido mi doctora, mi nodriza, y pues, dice a que Dios no quiso darle hijos porque le iba a dar un hijo muy grandote, que se llama Rey López Tijerina. Nomás que es muy necio, dice ella, yo no sé, así me es que no soy, pero ella, pues no sé cuántas veces me da píldoras en el día y en la noche. Y al fin me tiene en vida todavía. Y gracias a Dios por los 85 años, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, pues todos pasaron de 80 años. Y la tía de ella, que la crió ella, murió hace poquito de 97 años. Estoy viviendo allá con ella porque vino aquí a Nuevo México, a un lugarcito que se llama Coyote. Ahí vivo yo. Ahí comenzó toda la guerra. Y vino ella y no le gustó. No, y se fue llorando para atrás de para México sola. Ya contaba, me dice que se sentía mal, quería estar otra vez conmigo en Nuevo México. Pues ya viendo yo que de veras ella amaba mucho a su tía que la crió y su mamá verdadera, pues me fui para allá. Y allá estuve 14 años con ella en México. Yo nací en Fort City, Texas. Mi padre Tijerina, mi madre López. Y yo nací Mateo, pero ella tenía un hermano que se llamaba Rey, y lo quería mucho, el más querido para mi mamá. Y me cambió el nombre de Reyes, de Mateo, por el de Reyes. Así es que es un nombre por un tío mío. Y nunca me ha gustado el nombre de Reyes. Yo nací, según el calendario de China, nací en el mes del tigre. Y por eso a veces me dicen el rey tigre. Pero no fui muy desafortunado. Nací el 21 de septiembre y nomás otro hombre nació el 21 de septiembre que yo sepa, Alejandro el Grande. No sé si alguno de ustedes sabe la historia de Alejandro el Grande, que conquistó todo el mundo. Y cuando ya no había tierra para conquistar, lloró. Porque ya no había tierra, pero yo no he llorado. Todavía estoy a mitad de la carrera. Y les tengo buenas nuevas, llegué muy tarde, pero les tengo buenas nuevas. Porque por 30 y tantos años estuve yo queriendo liberar una de las tierras que España pobló aquí. Y debo dejarles recuerdos buenos, porque muchos prefieren chicano que llamarse hispano. Pero quiero decirles que España, cuando nosotros perdimos esa tierra, ya España le había dado nombre a las montañas, a las ciudades que fundó en 200 años, y a los ríos. Ya le había dado España nombre, por eso hasta ahorita los ríos llevan nombre, el Río Grande, Río Colorado, y las montañas, pues muchas montañas, el cerro de Doña Rodríguez y Doña Magdalena y no sé cuánto. Así es que, y dicen los sabios abogados antiguos, que el que le dé los nombres a los ríos, y a las montañas y a las ciudades primero, esos tienen los primeros derechos. Que haya llegado el gringo 200 años después o 300, no cuentan comparándolo con los nombres de los ángeles.
San Francisco, por la Iglesia Católica, puros santos. Yo era protestante y fui a estudiar para ministro, tuve 4 iglesias, fui pastor en San Antonio, en Victoria, Texas, en Edén, Texas, hasta que me corrieron los protestantes porque era muy duro como Cristo con los filisteos, con los ¿cómo se llaman? Los fariseos. Así es que yo salí peleonero igual que Cristo. Nomás que a él lo mataron los judíos, a mí nomás me mandaron a la prisión. Pero salí vivo. 3 veces me quisieron matar con engañitos. Ahí una vez estaba encerrado en un lugar y un mojadito fue y me dijo, oiga, no coma por 2-3 días porque hay un rumor en la cocina que los van a matar. Y yo le creí, pues, agarraba la comida yo y la echaba en el excusado que se fuera porque pues aquel muchacho arriesgó su vida para alertarme. Mira, esa prisión es la que llaman la tuna, ¿no? Creo que hay en San Antonio, Texas. Pues que tenían allá un prisionero que se llamaba Joe Balachi. Era el chofer el padre de la mafia en Chicago. Un día echó por la cabeza a su jefe de la mafia y a todos les puso el dedo. Y entonces el gobierno lo escondió para usarlo como testigo, a Joseph Balachi. Y resulta que me dijeron los que sabían que pues querían, me sacaron de una jaula y me pusieron donde tenían a Balachi, ahí en la tuna. Y me iban a matar con comida envenenada y luego iban a decir que fue equívoco, que quisieron matar a Balache y por equívoco mataron a Tijerina. Por eso el muchacho de México que estaba ahí por la inmigración me dijo que no comiera por 2-3 días porque no sabía cuándo me iban a mandar la comida envenenada. Pues gracias a Dios que porque Dios así lo quiso, aquí estoy, un poco resfriado porque anoche pasé frío, pero estoy vivo. ¿Y el Balachi qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó con Balachi? No, Balachi era uno de los artistas más famosos. A mí me gustaba mucho. No Liberace, Balachi. Ah, el mero Balachi. No sé. No sé, oigan. Pero, pues... Esa fue una vez. ¿Cuáles otras 2 veces? Otra vez. Pues habrá tiempo para eso. Ya ves que ahí me pararon de hablar. Sí. Y no quiero que me van a parar de hablar aquí también. No. Yo cuando me enojo ya no me contento, ¿eh? Por eso me dicen el rey tigre. Con un tigre lo ofendes tú y ya no se va a conformar. Así, con cuidado. Con cuidado con los tigres. Yo les quiero dar esta historia porque yo sé que se ha publicado pura mentira. Y más que nadie hay un pueblo aquí que fue el responsable del robo de las tierras. El jefe de ellos, el capitán, se llamaba Tomás Benton Catron. Este hombre tenía Mercedes enteras y cachos de Mercedes por todo el Southwest. Robó y dicen que era el millonario más grande en tierras. Era el rey, era reconocido como el rey del engaño. Porque el engaño de Dios es
logo se llama By Way of Deception, We Shall Conquer. Por medio del engaño conquistaremos. Y sí, ha sido mi estudio, mi investigación por 50 años a esa gente. Me especialicé al grado de comprar la enciclopedia de Leo para darle hasta el fondo al engaño. Y que por casualidad también fueron los que inventaron la primera bomba, la atómica. Y luego inventaron la segunda, la hidrógena. Y luego inventaron la tercera, la neutrona, que es la que destruye nomás la gente, pero los edificios no le hace nada. A nada los toca. Queda una ciudad entera completa, pero toda la gente, perros y gatos que tienen sangre, cocidos como barbacoa. Esa es la bomba de neutrona. Funciona como eso que le llaman ustedes el micro. Metes el agua y hierve al café y luego lo agarras con la mano y no está caliente la taza. Nomás el agua está hirviendo. Por eso la bomba nomás lo que tenga agua o sangre lo cuece. Pero una casa, un carro, se queda intacto, no le hace nada. Esa es la primera bomba que van a usar primero, no la atómica. Y otra cosa que la primera bomba, Ale le llamó Little Boy. No, la primera era para experimentar a ver si trabajaba en el White Sands en Nuevo México. Y la experimentaron y sí, pues, por cientos de millas se vio la lumbre. Esa la reventaron el 16 de julio de 1948. ¿Por qué el 16 de julio? Porque ese es el día de la cruz. Y tronó, reventó. Luego la otra bomba que echaron en Hiroshima y Nagasaki, no la que echaron, no, pero la que iban a echar, Little Boy, por Cristo, el nacimiento de Cristo, the manger, como dicen los católicos, ese día, pues todos tienen un, ¿cómo le llaman? Nacimiento. Un nacimiento, ya tienes tu nacimiento. Sí, ya puse mi nacimiento. Ese es el símbolo de cuando Cristo nació. Fíjense bien, porque a la primera bomba le llamaron nacimiento, Little Boy. La segunda bomba le llamaron Fat Man. ¿Por qué Fat Man? Pues Santa Claus. ¿Y por qué puros nombres católicos? Porque las bombas atómicas eran para destruir la iglesia católica. Y la tercera fue la Trinity. La Trinity, la tercera. Ah, bueno, esa fue la primera. Fue para experiment. A ver si trabajaba bien. La Trinity. Esa se llama, le pusieron Trinity. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Trinity. ¿Por qué Little Boy, Cristo? Fat Man, Santa Claus, y Trinity,
la Trinidad Divina. ¿Por qué? Pues uno de esas gavillas fue el que comenzó a robarnos las tierras en todo el suroeste. Después les digo una adivinanza, ¿eh? No va a ser que por aquí esté uno de esos y me va a aventar con una... O me pusieron cuatro bombas en mi casa en Albuquerque, señor. Por eso me fui a vivir real, si no van a creer que porque la quería mucho. No, porque quería mucho mi pellejo. Y no, hermano, tuve una chaque para irme para allá y me fui. Porque acá, ya que había quedado yo sola, ya la segunda esposa me había dicho goodbye. Que Dios te cuide porque mis hijos los voy a salvar yo. ¿No, no quieres tú parar la guerra contra por las Mercedes, por las tierras? Entonces te vamos a dejar porque nuestros hijos van a morir con estas bombas. Por eso me dejaron dos. Ella no me ha dejado. Gracias a Dios. Esa parte de Italiana, ¿la ustedes la conocían? ¿Conocían eso? Que me han puesto bomba. Y sabían que la última bomba que me pusieron era, y abran las orejas bien, era, ¿cómo? Era nuclear hand grenade, una granada de granada de guerra, pero era nuclear. Era nuclear como las bombas nucleares. Esa, mi carro me la hizo polvo. Ahí en Albuquerque. La calle tercera, el número 1010, calle tercera al norte. Unas cuatro cuadras del centro de Albuquerque. ¿Sabían ustedes esta historia? No. Cuéntanos. A la prensa nunca le convino decir estas cosas. Yo escribí un libro, el último de mi vida, se llama My Life, Judaism and Nuclear Age, porque tanto me picaron con la bomba atómica y con el odio que me hicieron que estudiara la ciencia nuclear mejor que Robert Oppenheimer, mejor que Edward Teller, mejor que Samuel Cohn, mejor que Albert Einstein, que fue el padre de la ciencia nuclear. Ustedes se han de acordar. Por eso cuando murió, poco antes de morir, Albert Einstein dijo, nomás una cosa tengo de arrepentimiento, que me puede haber hecho, dice, y me voy muy arrepentido. Eso dijo Albert Einstein. Poquito antes de morir, 1954. ¿Qué era? ¿Qué le podía tanto? A ver, creado la bomba. ¿No sabe nadie? Sí, haber creado la bomba. No. Tener las manos llenas de tanto. No. No haber usado su inteligencia para ser un pacifista. No. Lo que le podía es haber firmado la carta que escribió Leo Szilard, un judío que anduvo como profeta de costa a costa agitando a los judíos que hicieran la bomba atómica, porque si no, Alemania la iba a hacer primero y los pobres judíos iban a ser barridos de todo el mundo. Y la carta que escribió Leo Szilard la firmó Albert Einstein, porque todo el mundo respetaba mucho a Albert Einstein, el judío más inteligente en la ciencia nuclear en todo el mundo. Así es que como el presidente Roosevelt agarró la carta, Roosevelt era judío también, agarró la carta de un judío, Albert Einstein era judío, y como era el más adelantado en ciencia y que todo el mundo respetaba, pero no sabían que era judío,
dio órdenes al, ¿cómo se llamaba el presidente? Executive orders. No. Ayúdame, vieja. Truman. No, no, no. Eisenhower. No, 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 el primero. Roosevelt. Roosevelt era el presidente que agarró la carta escrita por Leo Szilard y firmada por Albert Einstein. Se fue Einstein, murió en 55, pero era muy tarde ya. Ya nomás les dejó dicho y se fue. Yo les he dicho a mucha gente, especialmente a los judíos, aprendan de su jefe sabio Einstein. Se fue arrepentido, así es que ustedes ya no hagan lo que están haciendo, pero no hacen caso. Porque Tomás Benton Catron, siendo judío, nos robó todas las tierras. Un solo hombre. Y para engañarme, se hizo amigo de Pancho Villa. Y era amigo de todo el mundo, de la otra, bien inteligente. Todos los querían porque sabía cómo ganarse hasta los más duros. Ese tenía parte de Mercedes, en la mayor parte de las Mercedes grandes. Y se llamaba Tomás Benton Catron. Y para esto, en 1999, septiembre de 1999, y así iba a acabar el milenio, y ahí iba a entrar el tercer milenio. Los dueños del periódico más grande en México, que se llama Albuquerque Journal, quisieron darles algo nuevo a la humanidad. Quisieron hacer ¿cómo le llaman? Encuesta. Una encuesta. Me fue una secretaria, ¿verdad? Ella dice que no sabe nada. No puedo hablar sin ella. No puedo acabar de hablar sin consultarla. Una encuesta. ¿Saben lo que es una encuesta? Sí. Encuesta. ¿Saben? ¿Todo? Survey. Ok, get ready. Pues la pregunta de la encuesta era esta: Who do you think is the most influential figure in the history of New Mexico? Y contestaron. Tenían muchos, ¿cómo le llaman? Candidatos. Todos grandes, sabios, inteligentes, pues tenían que por nomás eso, porque fíjense pues, lo que dice la pregunta. Who do you think is the most influential figure in the history of New Mexico? Yo no fui a la escuela. No tuve educación. Toda la educación que tengo la hice en la casa. Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años. Mi papá nomás la Biblia leía. Y el español lo leía bien, bien en pedacitos. Pues en esos pedacitos me los enseñó él a mí. Y comencé yo a darle. Y fui a un lugarcito que se llama Carpintero, Texas. Una escuelita nomás en el orillo del camino. Y la maestra Miss Stanley nos enseñaba a todos, first grade, second grade, third grade, fourth grade, fifth grade. Era la maestra de fourth grade. Así que ustedes pueden imaginarse que no enseñaba muy bien. Allí a una hermanita nos llevaba de la casa una milla y media y rodeaba a la escuelita. Ahí aprendí yo de Jack and Jill. Jack and Jill went up the hill to bring a bucket of water. Y hasta allí nomás, porque en eso mi papá dijo,
Nos vamos para Michigan al Betabel porque estábamos pasando mucho hambre y no había trabajo. Y nos sacó de la escuelita linda, hermanita, porque los hermanos grandes, cuando yo estaba muy grande, no fueron a la escuela nunca, nunca, para nada. Hubo un tiempo en que yo, ya mis hermanos, allá cuando estábamos chapeando a Betabel en Michigan, en la noche ya que veníamos del trabajo, se ponía y leía yo la Biblia. Y yo le enseñaba a mi hermano mayor Anselmo, Margarito y Ramón y María, cuatro mayores que yo. Sí, no, fue muy dura nuestro comienzo. Pero en la escuelita esa de Carpintero, Texas, aprendí poquito ya. Nomás para agarrar vuelo. Y con la ayuda de mi Dios, fui creciendo y fui volteando librerías, libraries al revés, de tantos libros que saltaba yo y lo llevaba para atrás, por supuesto, no me lo robaba, no me lo robaba. ¿Y cómo sabemos? Que no le había prestado. Simplemente, ¿verdad? Que no le había prestado. Ahora, ahí tienen ustedes. En la casa. Con la ayuda de Dios, terminé estudiando la ciencia nuclear. Estudié la vida de los que nos robaron las tierras, hasta abajo. Hasta compré la enciclopedia de ellos, porque no quería yo dejar nada. Que no les pudiera yo descubrir. Y a todos los descubrí. Y comencé a darle y a darle sobre las tierras y el Tratado de Guadalupe y darlo. Fui a la escuela bíblica, me gradué de ministro y me dieron una iglesia en San Antonio. Yo era el pastor allí. Iba en el día a sacar libros en el library de San Antonio, Texas. Donde ahorita creo que el pastor es un Julián Castro. Pero no es pariente de Fidel Castro, se llama Julián Castro, el pastor ahora. El alcalde me mandó saludos, me dijo un muchacho que es de político, dijo, oye, te mandó saludos a Julián Castro, el alcalde de San Antonio. Ah, qué bueno. Así que esto no sabían ustedes, ¿verdad? Esta historia, cómo se robaron todas las tierras. Todos los peligros. Pero Tomás Catron robaba por un lado y el gobierno de los Estados Unidos que juraba en el nombre de Dios y no sé cuánto, en nombre de Dios, y en el día nos robaba y no. Todos los archivos que España acumuló por 300 años, los tiraban por la ventana para afuera. Un hombre que vivía que levantaba garras y todo eso, miró que estaban tirando por una ventana muchas cosas y fue y las levantó. Archivos de España, de nuestras tierras. Es una historia amargada, es una historia triste. Todo esto estaba yo descubriendo. Pues ya Dios me había enseñado a leer y escribir poco a poquito. Duré mucho tiempo, no van a pensar que en un día o en un año. Así es que, pues esa vez que hicieron la encuesta, si no saben cuántos votos sacó Tomás Benton Catron. Yo saqué 500 y pico. ¿Sabe cuánto sacó Tomás Benton Catron? No se va a caer para atrás. Un voto nomás. ¿Trajiste tú el censo? ¿No lo trajiste? A veces lo llevamos, pero nos lo roban. Pero hacemos copias. Ya yo he regado por todo el mundo. A que vean. Porque ahí están todos los nombres de los sabios, los históricos. Y el de Rey López Tijerina. Y ahí está nomás. Uno sale adelante, ¿cómo se llama?
el oso que ponen allá, ¿cómo se llama? Es un oso que ponen en la... cuando el que no se quemó, que se quemó. Smokey the Bear. Ese está delante de mí, Tomás. Pero humanos, seres humanos, ni uno. Yo soy el de arriba. Así es que, por eso me ponía en la broma, porque decían que a nadie de Nueva York, los judíos de allá del norte, ya no querían comprar tierra en Nuevo México, porque el Tijinía estaba poniendo toda la tierra con un question mark, que no servía tener propiedad, porque no había propiedad segura. Estaba temblando y quién sabe de quién será. Ahí comenzó el odio. A mi hija que quiso una vez marchar para afuera de la escuela, Raquel se llama mi hija, todavía está viva. Se salió con todos los estudiantes indo-hispanos, porque tenemos sangrina también. No se hagan tan chicanos. También acuérdense que tenemos, mientras que no tengamos bandera, vamos a tener un montón de nombres. Chicano, hispano, latino. Y,